Guayaquil amanece inundada y conmocionada por el fuerte aguacero con tormenta eléctrica que se registró desde las 3 de la madrugada. Hay dificultades para la movilización, casas inundadas, instituciones y empresas han dispuesto el teletrabajo. Es terrible. Esto era lo que la Colorada quería. Vamos a ver. La Colorada, la de la cerveza, la del tatuaje en la nalga, la del tatuaje en el pecho, la del tatuaje en el dedo, la del tatuaje aquí. ¡Qué cerebro! ¡Qué cerebro! La del tatuaje en el labio, la del tatuaje no sé dónde, en fin. Este es el problema que tenemos en el país. ¿Dónde? En la principal alborada. ¡Qué hijo de puta! Míralo ahí, ¿ves? Ahí va el mar. ¿Ves? ¿Dónde? Aquí está. Pues, la principal alborada. ¿Alguna otra cosa? Vamos a hacer que vayan sentando. Pese. ¿En dónde? En la principal alborada. ¡Qué hijo de puta! Míralo ahí, ¿ves? Ahí va el mar. ¿Ves? ¿Dónde? Aquí está. Pues, la principal alborada. Es que, definitivamente, quienes administran el Ecuador últimamente se han dado la ingrata tarea de ser menos cualquier cosa, menos gobernantes. Porque los gobernantes trabajan con su pueblo, no andan en las bailaretas y todo eso, trabajan con sus ciudadanos, trabajan desde el poder popular. Eso no está ocurriendo. La gente ha perdido esas respuestas a la ciudadanía. La gente ha perdido ese cariño hacia su pueblo. Tienen cariño esos bolsillos gorditos. A eso le tienen cariño, pero al pueblo nada que ver. Qué lástima. Guayaquil, nuestra solidaridad. Esperemos que se recupere y que se levante como el ave fénix y que Aquiles Álvarez sea el hombre que de aquí a que nuevamente ingrese comience a levantar lo que se llama el verdadero Guayaquil. Que los pobres tengan derecho, Aquiles.